Tengan un cordial saludo a todos nuestros estudiantes de quinto grado, sus familiares, docentes y directivos que nos sintonizan. Bienvenidos como cada semana a esta emisión docente televisiva dedicada al estudio de la asignatura matemática. Y en el encuentro de hoy estaremos realizando un repaso. El resto del país en la semana anterior, en el encuentro anterior, estuvieron realizando, conjunto conmigo, una serie de actividades importantes, decíamos ya, en función de prepararlos para el instrumento de autocontrol del aprendizaje que yo les adelantaba que orientaríamos la próxima semana. Y bueno, La Habana hoy se incorpora, por lo cual no importa la emisión anterior para los capitalinos, porque hoy estaremos repasando y bueno, al resto del país les sirve como segundo encuentro de sistematización. Sin más, les presento el tema de la emisión. Operaciones de cálculo con fracciones comunes y expresiones decimales. Ya les decía, un repaso a partir de todos los elementos, todos los contenidos que hemos venido trabajando. Y bueno, nos ayudarán un poco como a ponerlos en condiciones de repasar estos objetivos importantes de la asignatura que ya ustedes deben estar venciendo, dominando hasta esta emisión. Por lo cual, en esta emisión ejercitarás la adición y sustracción de fracciones comunes y expresiones en notación decimal, la multiplicación de expresiones en notación decimal. Vamos a combinar las operaciones de cálculo, vamos a realizar esos combinados con los cuales ustedes están habituados a resolver, y vamos a también resolver ejercicios con texto matemático, simplemente esos contextos y problemas. Es importante, o quiero significar antes de dar inicio a la primera actividad, que lo importante en esta emisión no es copiar los ejercicios ni estar dedicando la atención a estar copiando. Es decir, lo importante aquí es que ustedes observen, que ustedes se recreen con las explicaciones, que comprendan bien los ejercicios, los procedimientos que vamos a estar realizando para resolverlo. Y es lo que quiero que les quede a todo el que nos observa como patrón para resolver ejercicios típicos de estos. Serán ejercicios muy interesantes, que bueno, será de su agrado resolver, porque son ejercicios que nos pueden estar apoyando y ayudando a fijar contenidos importantes. Por lo tanto, al final les vamos a orientar algunos ejercicios que son los que deben estar resolviendo de manera independiente a partir de las explicaciones pertinentes. Por lo tanto, la primera actividad que les propongo resolver es un ejercicio de numeración, un ejercicio que es muy similar a los del encuentro anterior, pero bueno, que tiene su diferencia. Fíjate que nos preguntan qué sabes del número 50.432 diez milésimas. Y bueno, a partir de la interpretación de las expresiones decimales, de su colocación en la tabla de posición, vamos a completar algunos incisos. Dice el inciso A la cantidad de décimas, dice el inciso B el lugar posicional del dígito primo y para la vez, y el inciso C dice cómo se lee. Como pueden dar cuenta, el ejercicio de numeración no estaremos realizando, repasando el reconocimiento de cantidades, los diferentes órdenes o lugares posicionales de nuestro sistema de numeración, así como la lectura de este tipo de número que son las expresiones decimales. En el caso del inciso A, que es la cantidad de décimas, podemos apoyarnos de la colocación del número en la tabla de posición. Observen cómo lo colocamos, recuerden que es de izquierda a derecha, de la misma manera en que los escribimos cuando nos dictan números. En este caso, cómo queda colocado el número en la parte entera, la parte decimal de la tabla, que bueno, ya ustedes han venido trabajando con esto. Por lo tanto, dice cantidad de décimas. El 5 en la parte de las unidades, en la parte entera, el 0 en la parte de las décimas, el 4 en la centésima, el 3 en la milésima y el 2 en las 10 milésimas. Ese número representa 50 décimas. Es importante, fíjense que a partir de las décimas también podemos estar diciendo, bueno, ¿cuántas centésimas representa? Bueno, representa 504 centésimas. El número representa 5.043 milésimas. Y en total el número representa 50.432 diez milésimas. Es decir, que a mente que nos pregunte la cantidad de décimas, hay algunas preguntas de reflexión del ejercicio que también podemos estar realizando. En caso del inciso B, dice el lugar posicional del dígito primo y par a la vez. El lugar posicional es el orden que ocupa el número, el lugar que está en la tabla que ocupa el dígito. En este caso no es cualquier dígito. Fíjense que nos dicen el dígito que es primo y par a la vez. Recuerden que los dígitos primos, los números primos, son los que solo son divisibles por uno y por el mismo. En este caso, el dígito que es primo y par a la vez es 2, y el 2 ocupa
el lugar de las 10 milésimas. Observen cómo se escribe este lugar, lugar posicional que ocupa el número. Y bueno, el inciso C, ¿cómo se lee? Hasta ahora nosotros hemos visto varias maneras de leer los números. Les quiero decir que cuando le hagan este tipo de preguntas no quiere decir que tengan que escribirlos todos. Con una de las formas que ustedes conocen de darle lectura al número es la que ustedes tienen que escribir, solamente una. Yo siempre les presento varias porque, bueno, ustedes pueden seleccionar la que para ustedes sea más fácil, la que sea de su agrado. En este caso podemos decir 50.432 10 milésimas. Fíjense que lo que hacemos es leer el número entero y al final lo hacemos coincidir con el lugar posicional, con el último dígito, el lugar que ocupa. También podemos decir 5 enteros y 432 10 milésimas. Aquí leemos la parte entera y después la parte decimal. O también podemos decir 5,0432. Es decir, hemos visto varias maneras que pueden estar utilizando para darle lectura a estos números. Y bueno, esta es la primera actividad que yo les proponía, bueno, realizar y comentar en la emisión. La segunda actividad es una actividad donde quiero compartir, analizar la manera en que se pueden estar resolviendo este tipo de ejercicios. Siempre que es un ejercicio de cálculo combinado. Si se combinan las operaciones de cálculo con el signo de agrupación, que es el paréntesis, tenemos la adición, la división, la sustracción y la multiplicación. Y observen que tenemos números naturales, tenemos expresiones decimales y tenemos fracciones comunes. Es decir, un poco como que integra todos estos contenidos que hemos venido trabajando. Una de las vías que nosotros conocemos para resolver este tipo de ejercicios, eso combinado, como se le llama, es respetando el orden operacional, es decir, la prioridad que tienen las operaciones. En este caso, lo primero que se hace son los paréntesis. Después realizamos la potenciación o la radicación, si existe en el ejercicio. Después la multiplicación y la división según el orden. Y por último, la adición y la sustracción también según el orden en que aparezca. Si observan este ejercicio combinado, la naturaleza del ejercicio, estamos en presencia de una sustracción. Una sustracción donde el minuendo es el cociente entre una adición de fracciones y un número natural. Ese es el minuendo. Y el sustraendo es una multiplicación de expresiones decimales. Es decir, podemos realizarlo de una de las maneras, es con el orden, como ya les decía. Realizamos primeramente el primer paréntesis, que es 3 sobre 5 más 1 medio. En este caso estamos ante una adición de fracciones que tienen diferentes denominadores. Decíamos que en este caso observamos los denominadores. Si uno de los dos era múltiplo del otro, 5 no es múltiplo de 2, ni 2 es múltiplo de 5. Por lo tanto, hay que buscar un común denominador. Para ello multiplicamos el denominador mayor que 5 por 2, por 3, por 4, y así hay que encontrar un número que también sea múltiplo de 2. O de una forma muy sencilla, pueden multiplicar los dos denominadores. Lo que si hacen esto, generalmente al final tendrán que estar simplificando. Toda esta vía es correcta. Bueno, un denominador común para 5 y 2 es 10, 5 por 2 es 10, por lo tanto, pueden decir 10 entre 5 es igual a 2, por 3 es igual a 6, 10 entre 2 es igual a 5, por 1 es igual a 5. 6 más 5 es 11 sobre 10, se mantiene el denominador común que es 10. 11 sobre 10, esto lo pueden estar, ustedes pueden estar trabajando en el ejercicio combinado tanto con fracciones como con expresiones decimales, según les sea más cómodo. Esto, si lo convertimos o lo representamos como expresión decimal, se haría 1,1. Entonces ya tenemos resuelto el primer paréntesis. Ahora, ¿qué nos queda? Bueno, podemos resolver el segundo paréntesis si seguimos el orden de las operaciones como estamos haciendo. 0,3 por 0,04. En este caso, multiplicamos 4 por 3 es 12 y como los factores tienen entre los dos 3 lugares decimales, el producto tendrá también 3 lugares decimales. Esto es igual a 0,012. O 12 milésimas. En este caso hacemos, fíjate que vamos esquematizando un poco el ejercicio, que nos va ayudando a la comprensión y a ver lo que nos va quedando entre las operaciones que vamos resolviendo. Tenemos entonces aquí planteada una división, 1,1 entre 10, y una sustracción. Primero hacemos la división, 1,1 entre 10. Recuerden que en el caso de la división, por la unidad seguida de 0, corremos la coma un lugar hacia la izquierda, por lo tanto es igual a 0,11. Y por último, ya les decía que este ejercicio es un ejercicio de una sustracción. Tenemos que sustraer
estos números, que es lo que nos queda planteado al final como última operación, 0,11 menos 0,012. ¿Qué pasa? Que 0,11 es mayor que 0,012 porque 0,11 tiene una décima y es mayor que 0,012. Por lo tanto, se pueden sustraer. Fíjense cómo yo aquí en otro color le señalo el 0 para completar los lugares decimales para que sea más fácil la comprensión de la sustracción en este caso. Y bueno, al sustraer nos quedaría 98 milésimas. Es decir, que este ejercicio al final nos da 98 milésimas. Lo hemos resuelto mediante la prioridad de las operaciones. ¿De qué otra manera nosotros podemos darle solución a este ejercicio? Bueno, calculando los términos por separado, que también es correcto, a menos de que estemos alterando alguno de los pasos del orden operacional. ¿Por qué? Porque si yo no altero el resultado, ese ejercicio está correcto. Y vamos a hacerlo de esta otra manera que yo les propongo por las reflexiones lógicas. Y al final comparen cómo, con el resultado que nos dio anteriormente para que vean que da lo mismo. En este caso decíamos que el minuendo lo vamos a calcular 3 quintos más 1 medio nos había dado 1,1. No vamos a realizar el mismo cálculo porque son los mismos números. 1,1 entre 10 es el primer término, el minuendo. Y bueno, después calculamos el sustraendo. 1,1 entre 10 es igual a 0,11. ¿Qué pasa aquí? Que ya yo calculé el minuendo. Fíjense que en el otro caso, después de calcular este paréntesis, calculábamos este. Pero aquí no lo hemos hecho así. Aquí hemos continuado calculando en ese término, aquí en ese miembro del cálculo, en el ejercicio combinado, en que estamos trabajando en el minuendo. Ahora sí podemos entonces trabajar en el sustraendo. 0,3 por 0,04 lo multiplicamos y ya habíamos visto que da 0,012 o 12 milésimas. Y por último, realizamos la sustracción que habíamos visto que nos daba 98 milésimas. Es decir, en ambos casos, utilizando dos procedimientos distintos, hemos obtenido el mismo resultado. En el primer caso, la prioridad de las operaciones, el orden operacional que ustedes conocen. Y en este otro caso, hemos trabajado por reflexión. Es decir, hemos resuelto primero el minuendo y después el sustraendo. Y por último, hemos calculado la operación que se nos queda indicada. De las dos maneras está correcta. Yo se los muestro porque, bueno, ustedes pueden seleccionar la manera que para ustedes resulte más fácil y pueden resolverlo de esa manera. Entonces, vean este otro ejemplo. Les traigo otro ejemplo de ejercicio combinado, un poco más sencillo, pero este solamente quiero resolverlo por reflexiones lógicas. Es decir, yo los voy a resolver ahora con ustedes por reflexiones y después a ustedes, como estudio independiente, les quedaría resolverlo siguiendo la prioridad, el orden operacional para que comparen los resultados. Yo al finalizar, cuando quede resuelto el ejercicio, les daré un tiempo entonces para que copien el ejercicio y lo puedan resolver en casa al término de la emisión. En este caso tenemos un ejercicio combinado también, pero ¿qué pasa? Que esto es una adición. Una adición donde el primer sumando es el producto de una expresión decimal y una raíz cúbica. Y el segundo sumando es la adición de una fracción y una expresión decimal. Vamos a calcular este primer sumando primero, vamos a hallarlo. La raíz cúbica de 64 es igual a 4, porque 4 por 4 por 4 es igual a 64. Después multiplicamos 4 por 0,5. En este caso, 4 por 0,5 es igual a 2. 4 por 5 es 20. El 0 adiciona 2 al próximo lugar. 4 por 0 es 0 y 2 es 2. Como este factor tiene un lugar decimal, el resultado va a tener un lugar decimal. Es decir, que 4 por 0,5 es igual a 2. Ya hemos hallado un primer sumando, ahora vamos a hallar el otro. Es decir, ese que está entre paréntesis, que es la adición de una fracción 15 sobre 10 más 0,2. Yo les decía hace un momento, bueno, lo pueden resolver trabajando lo mismo que con los números, con las fracciones, que con las expresiones decimales, como les sea más fácil resolverlo. En este caso vamos a convertir 15 sobre 10 como una expresión decimal. Fíjense que esto es una fracción decimal porque el denominador es 10. Sería entonces 1,5. Yo puedo decir que 1,5 más 0,2, me queda planteada la adición, es igual a 1,7. 5 más 2 es igual a 7, 1 más 0 es igual a 1. Y la coma quedaría entre estos órdenes. Observen la colocación de los números, muy importante. Recuerden que una mala colocación de los números implica un error de cálculo porque no les daría el resultado correcto. Entonces ya tengo resuelto los dos sumandos. ¿Qué nos queda entonces? Realizar la adición. 2 más 1,7,
Observe la colocación, 0, en este más 7 es 7, 2 más 1 es igual a 3. Observen que es igual a 3,7. ¿Qué pasa? Que si haríamos con el orden operacional, respetamos el orden, hacerlo mediante ese procedimiento, primero haríamos el paréntesis, después haríamos la raíz cúbica, después haríamos la multiplicación y por último realizaríamos la adición. Observen que aquí no lo hemos hecho así, aquí lo hemos hecho de otra manera, pero bueno, hemos obtenido un resultado que es correcto, porque cuando termine van a hacerlo ustedes como les recomendé para que comparen los resultados. Les daré un tiempo para que copien, no copien todo el ejercicio, copien solamente el ejercicio combinado, es decir, el orden, la orden y después lo resuelven. Ahí les dejo el tiempo. Hasta aquí ya hemos visto dos actividades interesantes, es decir, un ejercicio de numeración y dos actividades, dos ejercicios combinados, es decir, dos combinadas, donde se combinan elementos importantes como analizábamos en cuando se los presentaba. Ya les decía, en la próxima misión orientaremos un instrumento de autocontrol del aprendizaje, un instrumento que les permitirá a ustedes medir los conocimientos alcanzados durante todas las emisiones, incluso con los contenidos que ustedes pudieron trabajar durante el tiempo en las escuelas antes de haber cerrado. ¿Qué les presento ahora? Ahora vamos a resolver otro ejercicio. Ahora yo les voy a presentar a ustedes un problema de magnitudes relacionado con las magnitudes que vamos a estar analizando. Este sí quiero que lo resuelvan ustedes de manera independiente, que lo analicen, que vean el razonamiento y bueno, después vamos a ver la manera en que debieron operar en un ejercicio de este tipo. Estamos trabajando, estamos repasando importantes contenidos, que además su libro de texto, que es la bibliografía con la que ustedes cuentan, tiene muy buenos ejercicios y ejemplos donde están demostrados elementos importantes de actividades como esta, que también durante la semana, que ayuda a su preparación, pueden estar resolviendo en pos de elevar su conocimiento y su preparación. Vamos a ver entonces la otra actividad que aquí les traigo. Ya les decía que era un problema. ¿Qué dice así? ¿Qué distancia recorrerá un automóvil en 3,5 horas si va a una velocidad de 80 kilómetros por cada hora? Ya les decía, un problema es importantísimo dentro de las clases de matemáticas, porque bueno, aquí también pueden ustedes estar ejercitando el razonamiento, los diferentes modelos en que puede resolver este tipo de actividad, el cálculo también. Y bueno, ya les decía que es un ejercicio que está relacionado con las magnitudes, un ejercicio que está relacionado con la práctica, dada la vinculación de la matemática con la vida cotidiana. En este ejercicio nos habla de un automóvil que va a una velocidad de 80 kilómetros por cada hora. Y nos preguntan, bueno, ¿qué distancia habrá recorrido al cabo de 3,5 horas? Yo les voy a dar un tiempo para que lo analicen, lo razonen y luego estaremos revisando. We'll be right back.
Como se pudieron percatar, este problema relaciona las magnitudes, en este caso el tiempo dado en horas, el tiempo que demora el automóvil, y relacionado con la velocidad, con la distancia que recorre ese automóvil en un tiempo determinado. ¿Cuál será una de las maneras en que ustedes pueden estar resolviendo este ejercicio? Bueno, aquí nos dicen que qué distancia recorrerá el automóvil en 3,5 horas y nos dan como información, como dato, como ustedes les llaman, que recorre 80 kilómetros por cada hora. Bueno, ¿qué significa 80 kilómetros por cada hora? Esto quiere decir que el automóvil recorre en una hora 80 kilómetros a esa velocidad que él lleva. En este caso, si una hora recorre 80 kilómetros, yo tengo que calcular lo que él recorre en 3,5 horas, manteniendo esa velocidad de 80 kilómetros por hora. Bueno, ustedes pueden estar diciendo, bueno, si en una hora recorre 80 kilómetros y se mantiene la velocidad, en dos horas él debe recorrer el doble, es decir, 160 kilómetros. Por lo tanto, si en una hora recorre 80 kilómetros, en dos horas recorre 160 kilómetros, bueno, en tres horas debe recorrer 240 kilómetros. Fíjate que va aumentando el tiempo a la vez que va aumentando la longitud, es decir, el tramo que ese automóvil recorre en esa velocidad. Ya tenemos que en tres horas recorre 240 kilómetros, pero ¿qué pasa? Que nos preguntas en 3,5 horas. 3,5 horas significa 3 horas y media. 3 horas y 30 minutos. Si en una hora recorre 80 kilómetros, bueno, en media hora, ¿qué distancia habrá recorrido? Si estamos hablando de media hora, que es la mitad de una hora, él habrá recorrido entonces en 0,5 horas 40 kilómetros. Por lo tanto, ya tengo cuánto recorre en 3 horas, que es 240 kilómetros, y lo que recorre en media hora, que son 40 kilómetros. Si yo adiciono, obtengo que en 3,5 horas él recorre 280 kilómetros. Fíjense, hemos realizado este ejercicio a partir de ese análisis adecuado que hacemos de la información que nos brinda y, bueno, la relación que existe entre las esa información. Podemos responder entonces la respuesta importante en los problemas que recorrerá una distancia de 280 kilómetros en 3,5 horas. Esto es una de las maneras que ustedes pudieron estar utilizando para resolver este problema. ¿De qué otra manera ustedes se pudieron haber apoyado para resolver este ejercicio? Bueno, precisamente mediante la multiplicación y sus significados prácticos. Es decir, pudieron haber multiplicado 3,5, que es el tiempo que estamos investigando, por 80. 3,5 por 80 es una multiplicación de una expresión decimal y un número natural. Ustedes la saben hacer. Decimos, 8 por 5 es igual a 40. Escribo el 0, adiciono 4 al próximo lugar. 8 por 3 es 24 y 4, 28. Y coloco el 0. ¿Qué pasa? Que aquí tengo entre los factores una expresión decimal que tiene un lugar decimal. Por lo tanto, el resultado tendrá un lugar decimal. Y también, mediante la multiplicación, hemos obtenido que el automóvil recorrerá una distancia de 280 kilómetros en 3,5 horas. Observen, de las dos maneras, yo quiero que ustedes se den cuenta cómo en el transcurso, en el análisis de los ejercicios, yo siempre les demuestro a ustedes no solamente un procedimiento para resolver las actividades. La matemática nos permite, dada su gran variedad, dada su riqueza, resolver las actividades de múltiples maneras. Siempre que ese resultado no se altere, siempre que ese resultado sea correcto, pero también sea sinónimo del procedimiento, eso es un ejercicio resuelto de manera correcta. Y así sus maestros se lo deben permitir durante las clases, los exámenes, porque es un ejercicio que está correcto y es producto de su razonamiento. Les daré un minuto para que hagan una anotación pertinente y entonces regresaremos realizando ya las actividades que me interesan que resuelvan durante la semana de estudio independiente. Bueno, ya les decía,
Estamos en tiempo de orientarle las actividades que yo les voy a sugerir realizar durante las semanas que les permitirán, fijar también, son esos muy similares a estos que hemos compartido, y me interesa que ustedes lo resuelvan a partir de los diferentes procedimientos que hemos venido utilizando y que ustedes comprendan. Las actividades que les propongo, como siempre, son cuatro actividades que podrán encontrar en las páginas 114, 119 y 123 de su libro de texto. En el caso de la actividad número 18, que está en la página 144, en lo que ustedes escriben las actividades, yo lo voy a ir comentando con qué se van a encontrar. Esta es una actividad donde van a escribir números dadas ciertas condiciones. Ahí yo les sugiero apoyarse, el que lo necesite, de la tabla de posición decimal que les presenté en la primera actividad. Y también sería importante que ustedes recuerden, bueno, que demuestren su dominio acerca del significado de las expresiones decimales de los diferentes lugares y órdenes posicionales. En el caso de la actividad 42 y 43, que está en la página 119, ambas actividades, son ejercicios combinados de cálculo, con naturales, con fracciones comunes y expresiones decimales. Aquí lo pueden resolver mediante el orden operacional y también les permitirá, mediante alguno de ellos, mediante reflexión. Y en la página 123, un problema muy similar al que resolvimos. Y bueno, sin más, quisiera despedirme dejándole en pantalla esta frase, conmemorando que el pasado 14 de marzo fue el Día Internacional de las Matemáticas. Muchas gracias y nos vemos en la próxima emisión.